De la izquierda, Peinada, primer palo, Vivo Bayón, Ignacio Bayone en segundo palo, abre el marcador para el Pincharrata en cancha de Tigre, ahí en el Monumental de Victoria. Se pasó, el arquero parece que la tenía y el jugador este se la lleva media por delante, 1-0 Bayone, el autor del gol. Bueno, acá una jugada por derecha, la pasividad del equipo de Tigre en defensa, y Tapapa llega ahí para ver si podía salvar las papas, pero no pudo. Pues fíjense cómo los deja recibir dentro del área, mete el centro, se mete este chico Lucas Rodríguez, el arquero sale tarde, realmente insólito. Aparte arranca el segundo tiempo, dormido entraron al segundo tiempo el equipo de Tigre, y bueno, Estudiantes, como se sabe, aprovecha todos los errores siempre de los equipos, y ahí le zampó el segundo gol. Acaba el chico Bailón, le mete el centro y Damonte otra vez con la defensa parada, le mete el tercer gol a Tigre, dormida totalmente la defensa. Este chico jugó muy bien Bailón, mucho un gol y acá las dos asistencias, 3-0.